¿Te gusta el huapango y el pulque? Bienvenidos al paraíso. Es de madera y Dios lo vistió de gala, de madera hizo mi cuna, las ventanas y la sala, con el negro de mi tierra, porque mi tierra es jacala. Tierra de guerreros pames y jonaces chichimecas, luna que arrulla un huapango que arribó de la Huasteca y cubre igual que un rebozo a mi tierra jacalteca. Mi tierra es tierra de amigos, mujer linda y jacarandas, donde la gente no tiene en su alma semilla mala, y por eso presumo tanto de mi querido jacala. Señor. Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con la licenciada Blanca Estela Acuña, presidenta del Consejo Municipal de Jacala. Le queremos preguntar a algunos estudiantes de la Universidad de Benito Juárez qué nos identifica como jacaltecas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los estudiantes de la universidad que hoy han tomado de iniciativa esta entrevista. Como jacaltecas nos identifica tanto nuestra cultura como nuestra historia. Jacala, como municipio, tiene un gran acervo histórico. Desde su fundación hasta el día de hoy, el acta de Jacala data o es un antecedente de las leyes de reforma. Es por eso que en Jacala hay mucha historia de nuestro municipio. Existieron en su tiempo algunos coroneles. Fue pieza importante en la historia de nuestra independencia de México y asimismo de la revolución. Disculpe, nosotros observamos que hace algunos días vinieron muralistas de Jacotán y un paisano que representaron esto de la parte de la historia de nuestro pueblo en esas pinturas. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Así es, dentro de este Consejo Municipal Interino tuvo a bien, o como principal objetivo fue resaltar la historia de nuestro municipio, la cual se plasmó en uno de los lados del mural de nuestro reloj municipal, que también es pieza emblemática de los jacaltecas. En uno de los lados del reloj se muestra la historia de nuestro Jacala, en el cual se encuentran algunas antigüedades, algunas instituciones, algunos edificios que van formando parte del patrimonio cultural e histórico del municipio. Efectivamente, algunos muralistas fueron del municipio de Jacala, sí, y hay uno que es de aquí del municipio de Jacala y asimismo uno de la Misión. ¿Algo más que usted comentarnos sobre lo que nos representa como jacaltecas? Como jacaltecas, aparte de la historia, de la cultura, se encuentra también el Concurso Nacional de Huapango, que en esta ocasión fue el número 32 en su edición virtual, derivado de la situación actual en la que presenta el país y también el mundo con lo de la pandemia. La manera de no perder una edición más se tuvo que hacer de manera virtual, en el cual el día de hoy fue la premiación a este concurso virtual, con una trascendencia de 342 parejas a participar, más que en otros concursos virtuales que se han llevado a cabo en el desarrollo de estos meses. Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Benito Juárez García y queremos preguntarle qué nos puede decir por qué se considera el
Paraíso de Huapango, nuestro municipio? Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Pues Acala se considera el Paraíso de Huapango desde ya tiempo atrás, de cuando, tipo 300 años, en cuanto llegan los primeros chimecas a establecerse en el municipio, trayendo principalmente lo que es el carnaval. Posteriormente, en esa parte van haciéndose fandangos, pequeñas fiestas representativas en el municipio, para poder hacer una fiesta donde los conaces, donde las personas de aquí iban a bailar, se presentaban para bailar, y de esta manera se va realizando lo que es ya trayendo el huapango a Acala. El huapango a Acala, entonces, como un sello particular, como un sobrenombre, se le denomina Acala el paraíso del huapango. Soy de origen jacalteca, esa es mi tierra natal. Soy de origen jacalteca, esa es mi tierra natal. Cantando voy por la sierra, llego hasta Chapulhuacán. Vecino de la Huasteca, potosina sin dudar. Jacala, tierra bonita. Jacala es uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo. Se localiza al noreste del territorio hidalguense, dentro de la Sierra Gorda, y su nombre proviene del náhuatl Jacalan, que significa lugar de jacales. Si vas a visitarlo, utiliza ropa cómoda y fresca, pues el clima es mayormente húmedo y caluroso. Por otro lado, prepárate para un viaje relativamente largo si sales de la capital del estado. La distancia oscila entre los 180 kilómetros y son aproximadamente 4 horas de viaje en carretera. Por lo demás, solo preocúpate de disfrutar y probar un buen plato de enchiladas con cecina. Y entonces se toma como fecha oficial la fundación de Acala el 13 de junio de 1690, cuando dice que bajan al santo patrono, San Antonio de Padua, en medio de una gran fiesta, con bailes españoles, con el naciente huapango, que ya, ya se había nacionalizado. Se tomaba, por ejemplo, el fandango español, pero si ustedes le cambian las primeras tres palabras al fandango, dice huapango. Es una parodia, el huapango, de lo que es el fandango español. Es una imitación. Y dice que hicieron la gran fiesta en la calle de las Pilas, que es esta, Benito Juárez. ¿Por qué de las Pilas? Si ustedes observan la parte atrás de Presidencia, hay un bebedero de... para los animales, un pesebre, que era una de las pilas, todavía afortunadamente está. La otra estaba más abajo, que era en forma redonda, donde caiba el agua, así dice la, no es que yo hable mal, sino que así dice la crónica, dice donde caiba el agua muy limpia y fresca, para que de ella se proveyeran los seres humanos, una para los animales y una para los seres humanos. Pero la destruyeron, desafortunadamente, no está. Sí. Se destruyó. Pero se llama la calle de las Pilas. Entonces, podríamos empezar por ahí. Acala se funda el 13 de junio de 1690. Yo le daré más importancia como cronista a las construcciones antiguas. Porque este reloj ha sido construido de hace, ¿qué será? Les platico rápidamente la historia. Siendo gobernador el arquitecto Guillermo Rosel de la Lama, manda construir este reloj, y parece que en Alfajayucan hay otro, creo que hay más de dos en el estado, igualitos. Es más, la placa ahí está, dice: siendo presidente de la República Guillermo López Portillo, como presidente de la República, y gobernador del estado, el arquitecto Guillermo Rosel de la Lama,
se construye ese reloj. Y pues no sé qué tendrían en contra de la presidenta municipal que no la pusieron. Era Celia Martínez Bárcenas. Ajá. Ignoro por qué no la pusieron. Ajá. Pero no está. Está el presidente de la República. Y el del Estado. Por ejemplo, la iglesia del Calvario es más o menos sido la misma temporada de la iglesia de aquí del centro. Sucede pues de que los frailes franciscanos llegaron hasta el Ojuanico y de ahí pegan el salto a Jacala y empiezan a construir la iglesia del Calvario, que es muy parecida a la iglesia del centro. ¿Se han ido a San Nicolás? Ah, pues sí. La iglesia de San Nicolás y la de Jacala no se parecen en nada. ¿Por qué razón? Porque la de San Nicolás la construyeron los frailes agustinos. Entonces era otro, como dicen ustedes, era otra su onda, otra manera de, otra su arquitectura. Entonces no se parecen en nada, porque esta es franciscana y aquella es Agustín. Eso es lo más importante.